Muchas gracias por su presencia a los medios de comunicación. Presentamos a las personalidades que hoy nos acompañan. Licenciada Patricia Aguirre González, directora general de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León. El señor Oscar Flores, de Apodaca Music. El señor Jesús Flores, de Apodaca Music. Y el señor David Muñoz, de Rock Out. A continuación, escucharemos el mensaje de la licenciada Patricia Aguirre González, directora general de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León. Hola, muchas gracias por venir todos a esta rueda de prensa que para nosotros es de gran alegría tener estas buenas noticias para el estado. Festivales de talla que le han dado con muchos años, no ha sido fácil, ha sido algo de creer en el destino, de que muchos factores se han puesto de acuerdo para que se cree esta dinámica en el destino turístico y se detone. Nosotros, haciendo un análisis de esto, vemos cómo Pal Norte es un gran festival que inició sus operaciones el año pasado. Y vimos cómo los números turísticos se fueron para arriba. Ahorita se los voy a compartir. Pero también vemos que está hecho por regios, que está hecho desde aquí. No necesitamos ir por uno y traerlo y que lo hagan desde otro lugar, que tal vez pueda darse en algún momento, ¿no? Pero tenemos uno y que ha detonado fuertemente. Tenemos uno que ha sido motivador de viaje. Y nosotros, haciendo el análisis de muchos festivales, llegamos con números, con Data Tour, checando y platicando de alguna forma entre nosotros. Sabemos que Pal Norte es un detonante, un motivador de viaje, porque va a ser, a lo largo de los años, va creciendo, va a ser un gran motivador, mucho más de viaje que lo fue el año pasado. Es el 9 de noviembre. ¿Y quiénes van a estar ahí? Pues les vamos a presentar un video para que sepan cuál es nuestro lineup.
Qué gran ciudad, ¿no? Qué gran destino turístico tenemos. Y hoy podemos contar con este festival donde tenemos un line-up sumamente robusto, completo. Pero tenemos que recalcar algo. Al norte, yo creo que uno de sus objetivos es hablar de nuestras raíces, de Pal Norte, que se vengan acá al norte a disfrutar, invitar a toda la república a que venga este 9 de noviembre a pasar un fin de semana a Nuevo León, que venga a disfrutar un gran festival musical y que venga a disfrutar esta gran ciudad. Vimos en el video lugares turísticos. A veces nosotros pensamos que solamente somos de negocios, pero somos más que eso, somos ciudad cosmopolita, de aventura. Entonces podemos decirle a nuestros amigos que vengan este 9 de noviembre a disfrutar un gran festival del norte para el norte. Bueno, como lo decía Patti, los festivales internacionales o mundiales más grandes no son de un género, ¿no? Aquí seguimos una línea. Si observan, todo el elenco es un elenco muy completo y aquí es darle gusto a toda la gente, ¿no? La música no tiene límites, la cosa es que la gente se vaya a divertir. El festival es en un terreno muy grande, el cual, si hay algún artista que no sea de tu agrado, tienes otras atracciones las cuales puedes disfrutar, y al momento en que esté algún artista que te guste puedes acercarte al escenario, ¿no? Es una experiencia completa, ¿verdad? Entonces es una combinación, por eso decidimos hacer un pequeño ajuste en el nombre, de esta forma globalizarnos más, ¿no? Mira, lo que buscamos en este año es que sea un terreno más grande, como lo dijo David, y tener esas dimensiones nos hace jugar mucho con diferentes actividades. El año pasado tuvimos un éxito increíble, se rompieron todos los récords y esperamos que con la ayuda de la gente y con todos ustedes podamos superar esas expectativas. Vamos, con este elenco pensamos, como fue el año pasado, romper todos los récords, ¿no? El Diego Rivera, ahora lo vamos a hacer enfrente, es Diego Rivera Pabellón Main Entrance. Y lado donde hicimos el Pal Norte el año pasado, ahora se va a usar de estacionamiento, además de otros lugares que tenemos ahí para la gente, para estacionarse. De entrada tenemos dos escenarios, igual que el año pasado, y esperamos en una semana darles algunas sorpresas que estamos terminando de cuadrar ahí en el terreno, ¿no? Pero de entrada vamos a tener dos escenarios. ¿Qué horario se van a manejar? Las puertas abren a las 12 p.m., el primer artista empieza a las 12 y media y termina a las 2 de la mañana. El costo de los boletos empieza en 450 en general y 750 en VIP. En nombre de Apodaca, de Rock Out, de Pal Norte, queremos agradecer a todos por haber venido, también por vía internet, que ahorita me estaban dando el dato que hay más de 1,000 personas conectadas viendo esta entrevista y viendo el video de lineup en tiempo real. Agradecer a Turismo por su apoyo para poder engrandecer el festival aún más este año, y a Indio también por su apoyo para impulsar este gran evento. Gracias a todos los medios por asistir.